Muy buenas a todos. Y continuamos con la aventura donde lo dejamos en el capítulo anterior de Ori and the Blind Forest Definitive Edition. Lo habíamos dejado aquí en la entrada del árbol. Claro, yo me vería un poquito. Y vamos a subir, tenemos que subir a la punta del árbol. Así que vamos allá. Acá, estamos aquí. Mierda. Nada que encontrar. Sigamos allá. Estas partes son demasiado desgraciadas en este juego, ¿no? Ya lo guardaba acá. Golpes azules para guardar la partida. Le tengo unos puntitos, lo vamos a dar para acá y otro aquí para que no te malvía. Vamos de nuevo y sigo. Y esta la base con final, así que no. Mira. Va a costar un poquito. Complicado porque no sabía dónde caí y... hacia abajo y de ahí lo hizo después.
cajona esa. Una nueva habilidad está por ser aprendida, ¿no? Esta es una de las habilidades principales que Ori necesitará para su aventura. Para que se pueda maniobrarla en cualquier dirección que uno elija. Aparte que refleja ataques enemigos y enemigos también. Thank you.
cacho que la mitad es del árbol, sí. Vale, este es el lado más complicado de... Sí, yo lo veo. Como podrán notar, yo he jugado el juego antes, pero decidí jugarlo nuevamente y esta vez traérselo a todos ustedes, porque considero que vale un bonito juego y bueno, tenía ganas de recordar este juegazo. Así por eso, más o menos me sé cómo es que hacer las cosas, pero lo de todo. Igual se ríe. Bueno, tiene ese tiempo y... Eso. Y importante que también los saltos de jugada se siguen jugando. ¿Qué es que le amor ese? Yo lo maté. La primera parte, chaval.
Y listo. Apretamos la X. Y listo. Perdón si muero mucho en este palabra. Hay que retrasarla bien. Muy bien, la primera. Nos ha salvado Gumon. Al que ayuda a nosotros, nos ayuda y nos devuelve la mano. Y hemos liberado limpiar las aguas. Nos dirigimos al bosque nublado. Pero yo no puedo ir, así que tenemos que a la agüita, ¿vale? Mierda, 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 mierda. Me preocupé del aire.
Por la mierda. Segunda y esa parte de ahí arriba. No podemos seguir. Lo importante siempre guardar el espejo. Eso, Dios mío. El problema de haberlo matado es que ahora no va a salir de nuevo. O si está difícil. Esa parte que está ahí arriba, lamentablemente no podemos tener acceso a ella. Por razones simples, nos falta una habilidad. Yeah. Volveremos después. Pero voy a guardar y me meteré. Yeah.
solamente era para si había alguna cosa que pudiera. Oh, por no guardar, por eso es importante guardar. Si no, llega a tener hogar. Ya no vamos a llegar acá. Parte compleja, por eso es. No voy a los de abajo. Acceso a las mismas partes donde había mandado, o sea, todo está conectado en este juego. El problema vendría siendo que... ¿Cómo llegamos hacia allá? Thank you.
No llegaba. Creo que hace difícil, pero es problema que llegamos, o sea, la vuelta nos caga. Creo que necesitamos la habilidad para eso. Y creo que esto se descubre acá abajo. O bien no sé, de creo que en esta zona. Pero creo. Bueno. Tira lo más arriba, tira. Muy bien, amigos míos, espero que les haya gustado este videito, bueno, este episodio, y espero que nos acompañen más adelante viendo la aventura del próximo episodio. Soy Fabián de Play Tu Vaso y me despido hasta la próxima.